Queridos hermanos, estamos celebrando este viernes de la 27ª semana del tiempo. Durante el año vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Con qué poder lo expulsaban los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio nos presenta este pasaje, esta acusación gravísima que los judíos dirigen a Jesús. Dicen que Jesús hace las obras que hace por el poder del demonio. En otras palabras, lo tratan a Jesús como un demonio. Esta acusación muy grave tiene el fundamento, en primer lugar, de no tener fe en los milagros que Jesús hace, esos milagros que eran evidentes. Pensemos la curación de ciegos, de sordomudos, de leprosos, la resurrección de los muertos. A pesar de esas grandes obras que Jesús hace, ellos, reticentes al mensaje de la salvación, al mensaje del Evangelio, al mensaje de Jesús, lo único que hacen es endurecer su postura. Pero no solamente eso, sino que empiezan a acusarlo a Jesús y llegan al extremo de decir que Jesús hace las obras que hace por el poder del demonio. Jesús le dice que un reino dividido contra sí mismo va a la ruina. Pero en el fondo, la invitación de Jesús es una invitación a la confianza, a dejar obrar a Dios en nuestro corazón. Y ese dejar obrar a Dios en nuestro corazón implica principalmente un acto de fe y un acto de humildad. Por la fe nosotros creemos lo que Dios nos ha revelado, y por la humildad nosotros nos reconocemos necesitados de la obra de Dios. Nos reconocemos que no somos quienes para juzgarlo, sino todo lo contrario. Actitud que evidentemente no tenían aquellos que atacaban a Jesús. El ejemplo que pone al final del Evangelio: este demonio que sale, anda vagando por lugares desiertos y después decide volver a su casa, es en primer lugar la imagen del pueblo israelita. El pueblo israelita es la casa ordenada en la que, gracias al poder de Dios, el demonio ha sido expulsado. Pero lejos de aceptar el mensaje de Jesús, ellos quedan a merced del demonio. Es decir, si yo no acepto lo que Dios me dice, evidentemente, si no estoy contra él, estoy contra él. Y esto es lo que dice Jesús en el Evangelio. El pueblo israelita termina convirtiéndose peor de lo que estaba anteriormente. Pero esto que le pasa al pueblo israelita también nos puede pasar a nosotros. Nosotros también nos podemos acercar a Dios, nos podemos convertir, podemos llevar una vida de piedad, una vida de oración, pero a veces por alguna circunstancia, y estas circunstancias pueden ser muy diversas. Puede ser a veces tibieza de nuestra parte, puede ser a lo mejor un escándalo, alguien que nos escandalizó y de pronto dijimos: uy, no, pero esta es la iglesia.
bueno, miles de circunstancias que de pronto nos llevan a alejarnos de Dios. Ese alejarnos de Dios nos pone nuevamente en merced del demonio, en el peligro de que el demonio no solamente nos tiente, sino que nos termine alejando mucho más de Dios. El Evangelio, sintéticamente, es una invitación a reconocer, en primer lugar, la obra de Dios. Dios siempre hace el bien. Por los frutos se conocerán los árboles. Y los frutos que Dios produce cuando hace una obra siempre son frutos buenos. El demonio nunca puede dar frutos buenos. Nunca puede traer la paz auténtica, nunca puede traer esa bondad y esa serenidad del alma, ese deseo de hacer bien las cosas, ese deseo de amar al prójimo, ese deseo sobre todo de amar a Dios sobre todas las cosas. El demonio lo único que busca es la mentira, es la división, es el odio, es el engaño. Por eso nosotros tenemos que buscar las obras de Dios, de ese Dios que fue capaz de morir por nosotros en la cruz, que fue capaz de dar su vida por nosotros. Y ahí está la clave de nuestro ser cristianos. Simple, pero que a la vez cuesta llevarla a la práctica, porque implica el tomar la cruz de cada día y seguir sus pasos. En este día viernes pidamos de manera especial a nuestra Madre, la Virgen Santísima, este día penitencial también, para que cada día podamos ir configurándonos más con Jesús, particularmente sabiendo que todo lo que Él obra siempre nos va a ayudar a vivir más plenamente la fe, a estar más atentos de las necesidades de los demás, a ser capaces de descubrir cuando alguien necesita mi ayuda, a no prestarme fácilmente a hacer comentarios que pueden terminar hiriendo la fama de los demás. Pensemos a veces con cuánta liviandad escuchamos un comentario y lo comentamos, y no sabemos si es así o no, ni siquiera lo corroboramos, simplemente seguimos comentándolo. Eso produce un daño terrible, no solamente en mi alma, en el alma del otro, sino a veces incluso en la comunidad. Eso no viene de Dios. Que el Señor nos conceda esta gracia de ir configurándonos cada día más con Él, y nuestra Madre, la Virgen, nos conceda aquellas gracias que más necesitamos. Pidamos especialmente por todos los enfermos, por todos los que están lejos de sus hogares, especialmente por aquellos que han partido, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz viernes para todos. Bueno, se ligaron la meditación del viernes. Sí. Ah, y si no iba a salir todo normal.